Bueno, y hablando de sorpresas, la verdad que el próximo fin de semana en la provincia del Chaco es irrenunciable, porque a toda la oferta turística que ya te mostramos en Un Buen Día durante toda esta semana, se suma la propuesta en el Parque 2 de Febrero. Se viene el 12 y 13 de noviembre el primer Chaco Rock Solidario, organizado por la Fundación por el Futuro del Chaco. Van a tocar en Un Buen Día, aquí apenas en segundos, los muchachos de Doctor Nasol. Y estamos también con la banda Sala 457 y el organizador de esta propuesta, José Abraham. Hola, José. Hola. Muchas gracias a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, José, que estás organizando? Bueno, sos un hombre de mucho compromiso aquí en la provincia. ¿Qué es el primer Chaco Solidario? Y el primer Chaco Solidario nace a partir de una propuesta de un grupo de amigos con el cual nosotros, con la Fundación, venimos realizando distintos eventos solidarios, son todos en su mayoría. Y se dio la posibilidad por el hecho de que conocemos por ahí bandas, de que no tienen por ahí donde tocar su música, bandas muy buenas que practican, ensayan y no tienen el lugar adecuado. Entonces, en función de la solidaridad, hicimos una propuesta a todas las bandas si querían sumarse a tocar en ese día 12 y 13 en el Parque 2 de Febrero, donde la Municipalidad de Resistencia colabora con cedernos lugar. Lotería Chaqueña también colabora con el escenario y muchas otras cosas. Y bueno, y hoy están acá algunas de las bandas que van a representar, van a tocar ese día. Y bueno, vamos a escucharlos. Bien, cómo están. Ya los vamos a escuchar entonces. Sí. Contanos entonces, José, antes de irnos con ellos, ¿cómo hacemos para colaborar? ¿De qué manera contribuimos los que vamos a mirar este primer Chaco Rock Solidario? La idea es, después del Chaco Rock Solidario, asistir a tres copeos. Ajá. Tres merenderos, como se le quiera llamar, que son de tres ONG que trabajan acá en Resistencia con los chicos. Ajá, chicos. ¿Pero cómo colaboramos? ¿Compramos las entradas? ¿Llevamos la mercadería? No. Hay que llevar un alimento no perecedero, uno o más, lo que quieran, es de acuerdo a la voluntad de cada uno. Leche, azúcar, hierba, eso es lo que más se necesita, digamos. Dale, te propongo algo, José, porque además sé que el evento anterior que organizaron fue un éxito, la gente acompañó de manera increíble. Te propongo que vayamos luego con las cámaras de Un Buen Día, acompañar ese momento donde van a hacer entrega de todos. ¿Sí? Espectacular, ya muy agradecido. Dale, vamos a hacer eso. José Abraham, muchísimas gracias por este primer Chaco Rock Solidario organizado de manera conjunta con la Fundación por el Futuro del Chaco. Sala, toda la merde, ¿eh? Toda la fuerza para el finde, ¿eh? A romperla ahí en el escenario. La próxima los queremos escuchar a ustedes también, ¿eh? Bueno, y nos vamos, gente. Gracias a todo este panelazo de Un Buen Día. Ahí está Cecilia Aranda, Hugo Nelson Lacaba Shell, Eliana Bombonazo Olmedo y el conductor de este programa, el señor Ariel Ramírez. Bueno, nos vamos, gente. Mañana a las 9 nos encontramos acá en esto que dimos en llamar Un Buen Día. Nos vamos con ellos, Doctor Nasol, en Un Buen Día. Silencios y gritos que escucho por ahí, ruidos molestos que no te dejan dormir. Vives soñando una canción, melodías que sangran del corazón. Y una lluvia a tu alrededor, cae la niebla antes de que salga el sol. Vives soñando una canción, melodías que sangran del corazón. Y una
una lluvia a tu alrededor. Cae la niebla antes de que salga el sol.